Muy buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar el tema de código de ética de interno, de ética de intérpretes. Así que les damos la bienvenida a todos y todas a este espacio, igualmente a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de Zoom y que nos están viendo en vivo a través de la internet y que están viendo también la transmisión a través de las redes sociales de FENASCOL. Sean todos y todas bienvenidas. Daniela, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, estamos muy contentos de su asistencia presencial y virtual. Ahorita continuamos con nuestro programa, que es el Código de Ética, y tenemos como invitada desde Zoom a Margarita, su seña es esta. Ella es colombiana y en estos momentos vive en Canadá. Ella tiene gran experiencia con interpretación y pues nos va a hablar sobre el servicio de interpretación. Se encuentra en Canadá y pues trabaja en un proyecto parecido al Centro de Relevo. Esta es su seña y pues bueno, ella le va a hablar sobre el servicio de interpretación. Así es, Daniela, y es que quisiera añadir algo más que es muy importante para todos y todas nosotros. Es que en este momento el director general de la federación, el señor Henry Mejía, quisiera dar unas palabras previo a la participación de la señora Margarita. Hola, hola, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. ¿Han dormido bien? ¿Sí? ¿Se quedaron hasta tarde, hasta las 2 de la mañana conversando? Me los conozco, así son. Bueno, qué bien, qué alegría que disfruten estos espacios. Gracias a todos por acudir al auditorio, son bienvenidos. Quiero comentarles lo siguiente. Muchos sordos se han acercado y me han comentado sobre, bueno, la jornada de ayer y pues las que nos siguen, la actual y la de mañana, van a estar grabadas, así como se guardan las sesiones en Zoom. Pues ustedes saben que probablemente la capacidad de todas estas jornadas, la grabación, pueden ser 4 de RAM. Y esto va 4 teras, esto ocupa mucho espacio, además el proceso de montarlo a la nube es complejo. Vamos a hacer una selección de momentos más importantes de las jornadas y pues haremos el ejercicio como de recortarlas. El día de hoy, como lo han comentado los presentadores, vamos a abordar el código de ética, tema de mujeres, juventudes y ahorita estamos en vivo y en directo con muchas personas a través del Zoom. Algunos dirán, ¡ay, qué belleza! Ellos se ahorraron la venida o se ahorraron el pago de este espacio. Y pues creo que es importante resaltar la importancia de transferir el conocimiento, ¿sí? No es que estas personas accedan a toda la información de las conferencias, sino que vamos a seleccionar en vivos y creo que esto va a ser más fácil guardarlo, montarlo en el Facebook de FENASCOL. Ustedes pueden observar que están allí en nuestro perfil, pueden compartirlo a sus amigos, conocidos, porque el día de hoy vamos a estar transmitiendo vivo. Agradezco a todos su participación y recuerden que hay un espacio posterior para sus comentarios, inquietudes y recuerden que siempre la comunidad debe estar unida. Gracias. Muy bien, entonces estamos preparados para empezar. Recuerden que ayer en la mañana estuvimos hablando de educación. En la tarde de planeación lingüística, que te recordemos los temas, y en la mañana de hoy, pues estaremos hablando del código de ética de los intérpretes, del servicio de interpretación. Así que, sin más, le damos paso a la señora Margarita Rodríguez. Tiene nuestra atención. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a FENASCOL por su invitación para participar en este evento. Gracias a los colegas intérpretes que están haciendo posible que esta presentación llegue a las personas sordas.
Hoy fui invitada para hablar acerca de aquellos factores que son determinantes para que haya un buen proceso ético en la prestación de servicios de interpretación. La mayoría de nosotros deseamos actuar éticamente en nuestros trabajos, especialmente cuando trabajamos en profesiones de servicio directo a otras personas. Pero los comportamientos éticos y la toma de decisión ética no siempre resulta tan clara y tan fácil como creemos. Ser ético no es lo mismo que ser buena persona, no es lo mismo que preocuparse por los demás, no es lo mismo que seguir nuestro código moral personal. El comportamiento ético va más allá de nosotros mismos, implica descentrarnos de nuestra visión o de nuestra perspectiva. Tenemos la ley que nos dice lo que es legal. Tenemos la moral, y la moral es la expresión de nuestros comportamientos que están basados en los valores, en las tradiciones de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Esa moral nos guía orientando nuestras acciones y nuestros juicios hacia lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces la ley dice lo que es legal, la moral me orienta, pero se basa en mis valores y tradiciones para hacer lo correcto o incorrecto. Y luego tenemos la ética. La ética pretende establecer principios universales para guiar los sistemas de normas y de deberes en ámbitos de interés común. Es por eso que es claro que en una profesión como la interpretación necesitamos recurrir a la ética. Y la ética nos guía en lo que debemos hacer cuando estamos involucrados en actividades que impactan la vida de otras personas. Exactamente lo que pasa. Bueno, buenos días. Como lo decía anteriormente, para las personas que no estaban pudiendo ver el intérprete, gracias a FENASCOR por su invitación. Gracias a los colegas intérpretes que están facilitando que esta presentación llegue a las personas sordas. Un sector fundamental en esta parte de la ética. Yo estaba diciendo que la mayoría de nosotros queremos actuar éticamente en nuestros trabajos, especialmente cuando esos trabajos tienen que ver con servicio directo a otras personas. Pero la cosa no es tan fácil como parece. Ser ético no es lo mismo que ser una buena persona. No es lo mismo que preocuparse por los otros. No es lo mismo que seguir mi propio código moral. El comportamiento ético va más allá de nosotros mismos e implica descentrarnos de nuestra propia visión o perspectiva. Y estaba hablando de tres aspectos: ley, moral y ética. La ley nos dice lo que es legal. La moral, que son nuestros comportamientos basados en los valores y en las tradiciones sociales y culturales, eso es la moral. Nos guía orientando nuestras acciones hacia lo que es correcto o incorrecto. O sea, ley, legal, moral, correcto o incorrecto. Pero la ética pretende establecer principios universales para guiar los sistemas de normas y deberes en ámbitos de interés común. De esta manera la ética nos guía a lo que debemos hacer cuando estamos involucrados en actividades que impactan directamente la vida de otras personas. O sea, la moral se queda más en mí mismo. La ética va a lo que es más universal, las normas universales, en cuando estamos actuando y mis acciones impactan a otros. Y dentro de la ética tenemos la ética profesional, que en sí misma es una disciplina normativa, crea normas y que estudia los valores, los principios, los deberes y los derechos que orientan cada profesión con base en la responsabilidad. La ética profesional se concreta en un código de ética profesional o deontológico. O sea, ese es el resultado de la ética profesional. Contar con un código de ética supone que se reconozca públicamente la dimensión ética de una profesión y contribuye a la creación de una conciencia colectiva moral de la profesión. Si no hay código de ética, entonces no hay esa dimensión ética de la profesión. No quiero decir que no exista la profesión, pero no tiene esa dimensión ética. El código de ética es como una moneda que tiene dos caras. Por un lado, establece los comportamientos que se espera tengan los profesionales
de ese colectivo, en este caso los intérpretes, sirviéndole a ellos de guía en su accionar profesional. Pero por el otro lado, permite que los usuarios o clientes que emplean este servicio tengan un criterio de referencia sobre los estándares éticos a esperar de los profesionales que les están prestando ese servicio y del servicio en sí mismo para obtener una plena satisfacción. Entonces nos sirve a los intérpretes, nos guía, pero también le da herramientas a las personas sordas, usuarias del servicio, en el caso de la interpretación de lengua de señas colombiano-español, de qué esperar de nosotros. La lengua de señas colombiana, la interpretación de lengua de señas colombiana-español en este momento es una actividad ocupacional en Colombia que está ejercida por un grupo de personas organizado, de forma estable, que reclama poseer unas competencias requeridas. El desarrollo de estas competencias se deben haber dado al interior idealmente de un programa o un proceso de capacitación teórica práctica. Llevamos 25 años más o menos desde que empezamos a tener algo de formación de intérpretes. Hoy tenemos programas, pero no todos los intérpretes han pasado por esta capacitación formal. Esperamos que a futuro sea así para poder tener mayor estandarización en esas competencias. Desde mi experiencia personal, hay varios factores que considero importantes para que se preste el servicio de interpretación de una manera ética. Pero hay dos que, aunque no parecen relacionados con la ética, yo creo que son fundamentales. Primero, hay que definir el rol del intérprete, el rol, el papel, las funciones del intérprete, dependiendo de la realidad, en este caso de Colombia. Segundo, es determinar cuáles son las competencias que debe tener un intérprete de lengua de señas colombiana-español. En diferentes áreas, competencias de español, competencias de lengua de señas, competencias de interpretación, competencias éticas. Si esto no es claro, pues la ética se va a ver comprometida. Si los intérpretes o los usuarios creen que el intérprete también es profesor o también es consejero o es un guía espiritual, pues entonces se desvirtúa la ética del intérprete. Entonces, es importante definir el rol y determinar las competencias. Con base en estas competencias y en lo que se haya definido como el rol, los programas de formación de intérpretes pueden diseñar sus currículos, porque ahora sabemos, yo quiero formar a una persona, un profesional que es esto y que tiene estas competencias. Y también va a poder evaluarlas para decir, este estudiante está listo para graduarse o no. E igualmente al intérprete profesional se le va a poder evaluar con base en estos dos aspectos. Yo considero que para cada competencia que se establezca que debe tener un intérprete, se deben establecer dos niveles de proficiencia, un nivel básico y un nivel alto. El nivel básico sería el que se le pediría a un estudiante para poderse graduar. En español usted debe tener mínimo esto. En lengua de señas, mínimo esto. En interpretación, yo les estoy dando categorías gruesas, pero las competencias son bien específicas. Y también sería el criterio que se tendría o el nivel que se le pediría a alguien que va a ingresar a un trabajo en lo que se llama como un intérprete junior o en un nivel de entrada como intérprete. Un intérprete nuevo. El nivel alto sería lo que se espera de un intérprete senior, o sea, con experiencia. Esto, pues, esto serviría, por ejemplo, para determinar que a un nivel judicial yo no contrataría a un intérprete que tenga nivel básico de competencias, porque él apenas está empezando. Podría hacer otro tipo de interpretaciones que no tengan implicaciones tan grandes, pero no para hacer algo a nivel judicial, por ejemplo. También se podría en un momento dado hacer una escala salarial, de manera que un intérprete recién graduado tenga un salario diferente al que tiene un intérprete que demuestre las competencias de un intérprete senior. No es que lleve 5 años, sino que demuestre las competencias. Esto pues también va a tener un impacto a nivel de la formación y de la evaluación de intérpretes. Cuando formamos, espero que se gradúen con el nivel básico. Cuando evaluamos intérpretes, ¿qué espero a lo largo del tiempo?
Para determinar el rol y las competencias, es importante crear un grupo de personas que trabajen en eso. Es un trabajo largo, puede tomar tiempo. Obviamente deben participar personas del sector de formación de intérpretes, intérpretes y personas sordas para establecer esto. Bueno, adentrándonos ya en lo que es la ética, ya tenemos definido el rol, ya tenemos las competencias, ahora desde el punto de vista ética. Tener un código de ética es fundamental, es el primer paso, pero no es suficiente. Un código de ética se puede quedar muerto entre un cajón y no sirve para nada. El código de ética tiene que ser difundido, tiene que ser estudiado y tiene que ser entendido. ¿Y quiénes deben hacer esto? Los intérpretes mismos, fundamental. Y los usuarios del servicio, tanto sordos como oyentes, también deben entender el código de ética para saber qué estándar esperar y cuándo no se sienten satisfechos con ese estándar poder manifestarlo. También las entidades que contratan intérpretes deben conocerlo y las entidades prestadoras de servicio de interpretación. No sé si en este momento ya en Colombia haya agencias que dicen tenemos estos intérpretes y a ellos uno los a través de ellos contrata un intérprete, o eso se sigue haciendo a través de FENASCOL y de las asociaciones. Pero si hubiese agencias prestadoras de servicio, también obviamente tienen que conocer el código de ética. Se podría, por ejemplo, aquí se hizo para la parte de guía de interpretación, no de interpretación. Se creó un manual de implementación del código de ética. Crear un manual busca apoyar el uso práctico del código de ética. O sea, el código dice las cosas, pero ¿cómo llevarlo a la práctica con esto? Pues se usa, por ejemplo, este manual, que permite un mejor entendimiento del código de ética en la prestación del servicio y que busca que los usuarios y los intérpretes ambos identifiquen cómo debe ser una práctica ética. El manual, por ejemplo, puede incluir en situaciones de la vida real en que un intérprete actúe éticamente o no, ¿sí? Distintas situaciones para distintos valores del código de ética. Y entonces yo lo analizo, digo, en esta situación creo que el intérprete sí actuó éticamente y aplicó el valor A, B y C del código de ética, o no actuó éticamente porque no aplicó este valor o lo aplicó equivocadamente. Es decir, eso es para hacerlo en un trabajo idealmente en parejas, grupos, reflexivo, incluso individual. Ese manual se puede en un momento dado hacer, de él se puede hacer una versión en lengua de señas para que los usuarios sordos también ejerciten el análisis de situaciones y ver si se usó la ética correctamente o no, qué principios se aplicaron y qué principios no se aplicaron o se aplicaron mal. Yo sugiero con la comunidad de sorda hacer un trabajo similar al que hizo la Federación Mundial de Sordos y todavía hace, y las asociaciones o federaciones, sobre la socialización de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cómo se han ido tomando cada uno de los aspectos de la convención y se han ido presentando, para que la gente, las personas sordas realmente entiendan cada uno de los aspectos del código de ética y puedan entonces exigir que en sus servicios que se les presta estén involucrados. Al comienzo se pueden escoger los valores más importantes, esenciales, trabajarlos con la comunidad hasta que se interiorizan y luego se van agregando otros y otros valores hasta que se acabe de revisar todo el código de ética. También se debe trabajar con las entidades de personas sordas u oyentes que utilicen consistentemente los servicios de interpretación. Me viene a la cabeza las secretarías de educación o las fiscalías, por ejemplo. A ellos hay que darles copia del código de ética y proponerles trabajos de socialización de ese código de ética. Puede que no todas lo acepten. Yo veo, por ejemplo, las secretarías de pronto con más tiempo y espacio para hacerlo que la fiscalía en un momento dado, pero pues hay que proponérselo. Y de todos modos a ellos hay que enfatizarles que al contratar intérpretes lo hagan contratando personas acreditadas e idealmente miembros de las asociaciones de intérpretes. Ahora, más adelante vamos a ver por qué eso sería importante enfatizárselo a ellos. Que eso se haga o no se haga, yo les digo, Canadá tiene años
de estar prestándose el servicio. Y todavía en los colegios contratan intérpretes que no son intérpretes, que saben, personas que saben lengua de señas, pero realmente no son intérpretes. Entonces, pero pues debemos seguir insistiendo. A las instituciones que presten servicios de interpretación, sea que sean una agencia de intérpretes o que sea dentro de las asociaciones, se debe hacer un proceso continuado de presentación, de socialización y revisión del código de ética. Por ejemplo, si esta es una entidad prestadora de servicios de interpretación y va a contratar un intérprete, o soy la federación o la asociación y voy a contratar un intérprete, dentro del paquete de información o de documentos que le entrego a ese intérprete recién contratado, le entrego el código de ética. Me aseguro que lo revise y que firme comprometiéndose a seguir ese código de ética, igual que lo hace con otros documentos que contienen las políticas de la institución. También hay que hacer actividades grupales al menos una vez al año, porque seguramente a lo largo del año se van a contratar intérpretes nuevos, buscando diferentes estrategias como revisiones de casos ficticios, etcétera, para hacer análisis de la aplicación de la ética. Y también las organizaciones deben establecer estrategias para evaluar anualmente a los intérpretes desde el punto de vista de la ética y que ellos demuestren si están aplicando los valores o no. Les comparto, por ejemplo, una cosa que hacíamos en la agencia donde yo trabajaba, era prestación de servicios de guía e interpretación. Pero, y eso se puede hacer. Cada año se le dan a las intérpretes tres principios o valores del código de ética y se le dice, este año a usted lo vamos a evaluar en estos tres principios. Al final del año, usted me va a tener que presentar tres ejemplos de cada uno de estos principios. ¿Cómo usted a lo largo del año tuvo situaciones en que usó esos principios y cómo los usó? Se les da al comienzo del año para que todo el año el intérprete esté evaluando su trabajo, observando su trabajo, porque dice, ah, tengo que presentar esos ejemplos. Se les motiva a que no sea a última hora, que se sienten a decir el último día antes de la evaluación cuáles son los ejemplos y ya. ¿Sí? Porque lo que se quiere promover es que uno esté reflexionando esos 3 años, ese año sobre esos tres principios. Es como que yo como intérprete me estoy enfocando en ellos y estoy observándome en esos aspectos de la ética y capaz, ejercitándome, tomando conciencia cada vez que tomo decisiones éticas en esos tres aspectos. Y luego cuando yo le presento a mi supervisor mi evaluación por escrito, esos ejemplos, nos sentamos y los discutimos. Hay que tener cuidado que esos ejemplos no lleven información confidencial, ni nombres, ni lugares exactos. La información tiene que presentarse de un modo que no se rompa la confidencialidad, pero sí que se demuestre que yo en una situación X usé ese principio y lo usé así, o tuve problemas usándolo por esto y lo traté de usar de este modo. Pero es análisis y reflexión lo que queremos. Varios de ustedes se preguntarán qué papel creo yo que juegan las asociaciones de intérpretes para que el código de ética realmente sea un pilar del ejercicio profesional de sus miembros. Primero, creo que las asociaciones de intérpretes o los miembros o representantes de las asociaciones de intérpretes deben participar en la elaboración del código de ética. El código de ética no puede ser hecho solo por el sector que forma intérpretes ni por las personas sordas. Solamente los intérpretes tienen que estar ahí, porque nosotros somos los que hacemos el trabajo y sabemos qué hacemos, qué debemos hacer o qué no, qué problemas tenemos. El código debe ser desarrollado con participación de los intérpretes, obviamente de la comunidad sorda, porque ellos son los receptores de nuestro servicio y que también saben qué quieren, qué no quieren y qué han recibido muchas veces que no es lo que esperaban. Entonces, ese es un rol de las asociaciones de intérpretes. Las asociaciones también deben asegurarse que cuando aceptan a un intérprete como miembro, ese intérprete se compromete a seguir el código de ética. La asociación le entrega el código de ética al intérprete y le dice, usted como miembro está comprometido a seguir el código de ética. Las asociaciones también podrían desarrollar una guía de autorreflexión para el intérprete. Aquí voy a darles algunos ejemplos de preguntas que yo creo podrían incluirse en esa guía de autorreflexión sobre el servicio que se presta. ¿Cómo me sentí en el servicio hoy?
qué hubo positivo o negativo en el servicio que presté, cuáles fueron mis pensamientos, algunos de mis pensamientos y sentimientos iniciales en este servicio. Demostré interés y entusiasmo en mi trabajo y cómo lo demostré, cómo le mostré hoy respeto al usuario en este servicio que presté. Respeté la dignidad y los derechos a la privacidad del usuario y si digo que sí, ¿cómo lo hice? Hoy apoyé la autodeterminación, la independencia del usuario en mi servicio, lo empoderé, promoví su independencia en los diferentes aspectos de este servicio o no. ¿Usé el método de comunicación preferido por este usuario a lo largo del servicio o me costó trabajo? ¿Esta persona necesitaba que yo le diera algo de apoyo para leer mis labios y si se lo di o no? ¿O esta persona quería más pura lengua de señas colombiana? ¿Lo hice o no lo hice? ¿Mantuve o rompí la confidencialidad durante o después del servicio? Y si lo hice, ¿por qué? ¿Me preparé adecuadamente para este servicio o llegué ahí sin haber ni pensado en el tema que íbamos a hablar, sin haber leído ni nada? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me preparé si lo hice? ¿Cuáles fueron algunos de los momentos más difíciles o retadores que tuve en este servicio en particular y cómo los resolví? ¿Cómo aplicaré la experiencia de hoy a futuro? Hoy me costó trabajo esto. ¿Qué puedo hacer para que a futuro en una situación similar no me cueste el mismo trabajo? ¿Me estoy involucrando demasiado con el usuario o con la situación y saliéndome de mi rol de intérprete, arriesgándome a tener síndrome de fatiga, de compasión, por querer ayudar más que quedarme en mi rol de intérprete o al revés? ¿Me estoy quedando tan como neutral, como un intérprete tan alejado del usuario que tampoco me estoy llegándole humanamente? ¿Cuáles barreras personales impactaron negativamente el servicio? Yo hoy tuve que interpretar algo donde se hablaba de religión y yo no creo en eso. Y eso me dificultó, o a la inversa. Yo creo, tengo esta creencia religiosa y yo tuve problemas para desligarme e interpretar neutralmente. Esos algunos ejemplos de preguntas. Ahora, desde el punto de vista de preguntas que me puedo hacer a mí misma, en cuanto a cómo trabajé dentro del equipo de intérpretes y por una interpretación que exigía tener dos o más intérpretes. Establecí parámetros para el trabajo en equipo con antelación. Nos dividimos funciones, hablamos de qué íbamos a hacer o no. Y si no lo hice, ¿por qué? ¿Cómo apoyé a los otros miembros del equipo durante la prestación del servicio? ¿Respeté y valoré las contribuciones que cada uno de ellos tenía? ¿Qué hizo al trabajo? ¿Estuve abierto a recibir retroalimentación constructiva? Y si no, ¿por qué? ¿Cómo puedo estar más abierto y más receptivo? ¿Compartir información adecuadamente, apropiadamente, siguiendo el código de ética con los miembros de mi equipo para hacer mejor el servicio o no? ¿Qué puedo aprender de los miembros del equipo con quien trabajé hoy? ¿Y qué barreras enfrentamos como equipo hoy y cómo las solucionamos? Habría también otras preguntas de autorreflexión sobre mis habilidades y mis recursos de desempeño como intérprete. Participo regularmente en actividades de desarrollo profesional. ¿Cuándo fue la última vez que me tomé un curso, que hice alguna actividad de formación profesional? ¿Cuáles son mis fortalezas como intérprete? ¿Y cuáles son áreas en las que necesito mejorar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan de acción para mejorar esas áreas? ¿Cuáles son algunas formas en que puedo compartir mi conocimiento y experiencia con otros intérpretes dentro del equipo? ¿Y cómo compartirlas con los intérpretes en general? Todo esto lo que busca es que verdaderamente yo reflexione sobre mi quehacer. No solo entre, preste servicio, cobre y me vaya. Porque eso no puede ser así, sino... Ahora, yo aquí no lo he mencionado, pero hay que, como intérprete, yo debo pedirle retroalimentación al usuario de mi sordo que empleó mi servicio. Pero le digo a ustedes, personas sordas, no duden en dar su retroalimentación, aunque no se las pidan. Yo digo, los problemas no tenemos que esperar hasta que sea grande ni tengamos que llegar a demandas o a cosas inmensas. Si a mí me pareció que hoy este intérprete hizo algo que no me llenó, no me gustó, que tengo dudas por qué lo hizo, yo puedo acercarme a él y hablar.
Lo primero se soluciona uno a uno. ¿Por qué hiciste esto? Mira, me sentí así, me incomodó esto, me gustó esto, no me gustó, mantén esto, pero puedes cambiar esto un poco. Nosotros no podemos crecer sin la retroalimentación de ustedes, las personas sordas, pero que las personas sordas no sientan miedo de darla. O sea, y aquí es importante cómo la doy, con qué actitud la doy y con qué actitud la recibo. Porque si como intérprete yo me siento molesto porque me dicen algo, pues el día de mañana esa persona no se va a atrever a decirme nada. Aquí estamos para trabajar juntos. Bueno, voy a hablar de otra cosa que es qué hacer cuando un intérprete no está actuando éticamente. Si hay algunas estrategias que se puedan usar. El código de ética permitiría aplicar sanciones disciplinarias a aquellos intérpretes que no lo estén siguiendo, que no estén cumpliendo con sus deberes y obligaciones. Esta es una función, la función de aplicar sanciones. Va a depender de si la profesión es regulada por un colegio profesional o no. Por ejemplo, tenemos el colegio de médicos, ¿cierto? Cuando un médico no actúa éticamente, se le pone una queja al colegio médico que tiene un comité que estudia la situación y puede llegar incluso a expulsar al médico y quitarle su licencia médica, ¿sí? Si la interpretación es regulada, sería igual, funcionaría de ese modo. Que haya un colegio, es el colegio profesional el que otorga la licencia o un certificado o un registro. En mi tiempo, yo no sé si ustedes saben, pero yo soy fonoaudióloga de formación. Y bueno, como fonoaudióloga yo tenía que tener una licencia profesional. No me la daba la universidad que me formó. Me la daba un colegio de fonoaudiólogas. Y la licencia me la pedían cada vez que me contrataban para cualquier trabajo. Y si yo no lograba éticamente, me podían quitar la licencia. Eso es algo a lo que se puede llegar con la interpretación, a regular la interpretación, a crear un colegio, a establecer procesos para presentar esas quejas y sanciones, etc. Y llegar incluso a revocar el certificado o licencia profesional. La verdad es que no es un proceso fácil. En cada país es diferente. Yo les digo, Canadá, aquí hemos estudiado mucho si se regula la interpretación. Y el proceso es tan complejo que se ha decidido no hacer. Yo no conozco, no sé si haya en otros países donde la interpretación en lengua de señas sea registrada. Entonces, si no es así, si la interpretación no es regulada, entonces las asociaciones pues podrían crear un comité disciplinario, pero la asociación no tiene el mismo poder que un colegio profesional. El colegio otorga certificados o licencias y los puede quitar, o registros, mejor, registros o licencias. La asociación no puede hacer eso, no tiene el poder legal de hacer eso. La asociación puede crear un comité disciplinario y a ese comité pueden apelar los usuarios u otro intérprete que ha visto a un colega que no está haciendo ética para presentar una queja, ¿cierto? Pero ese comité tiene menos poder que un colegio. Entonces, además de crearse un comité disciplinario, habría que crear un proceso de resolución de quejas o disputas. Porque pues hay que darle la oportunidad a todas las partes de ser escuchadas, se tendría que tener una etapa de mediación para tratar de resolver el conflicto, porque en última lo que queremos es resolver el conflicto. Idealmente que no se presenten conflictos éticos, con la formación, la práctica, los análisis y todo. Pero si se presentan, resolverlo, ¿cierto? Y al final, pues una etapa en la cual se le dé resolución a la queja, de acuerdo a lo que se hizo en la mediación y a las conclusiones que se lleguen. Lo máximo que se puede hacer es llegar a decir la asociación expulsa a este miembro de la asociación. No puede ser miembro de la asociación. Pero eso no tiene las implicaciones que tendría que se le retire la licencia profesional. Si la interpretación fuera colegiada, si tuviera un colegio de intérpretes. Ustedes saben que aún mucha gente sigue contratando intérpretes que no son miembros de las asociaciones. Entonces, pues, idealmente hay que decir, y por eso les decía al comienzo, insistirle a las secretarías, a las fiscalías, a los colegios, a los
médicos que contraten intérpretes miembros de las asociaciones, porque si alguien fue expulsado de la asociación, pues no podría ser contratado en teoría. Pero ahí no se tiene el mismo poder legal con este proceso disciplinario. Y obviamente a la asociación, al comité disciplinario de la asociación, solo se pueden llevar casos de intérpretes que sean miembros de la asociación. Si el intérprete X no es miembro y está haciendo lo que le da la gana, no está siguiendo la ética, no podemos llevar esa queja a la asociación porque la asociación no tiene ni siquiera el poder de expulsarlo porque no es miembro de la asociación. Entonces es importante que quede claro. Como les digo, tendrían que mirar qué tan complejo es el proceso de regular la interpretación y si vale la pena o no para que tengan las licencias profesionales. Cada día de nuestro ejercicio profesional, como intérpretes, son muchísimas las decisiones éticas que debemos tomar. Yo creo que a veces no somos conscientes de todas las decisiones éticas que tomamos en 2 horas de interpretación. El código es una guía para nosotros. Pero somos nosotros, los intérpretes, quienes tenemos que ejercitar la capacidad de autorreflexión y de toma de decisiones éticas. Nadie puede hacer eso por nosotros. Si a veces pasamos el día entero y día tras día, sin siquiera cuestionarnos el sinnúmero de decisiones éticas que hemos tomado, eso es gravísimo. Si eso está pasando, quiere decir que no estamos analizando nuestro trabajo. Pueden pasar 2 cosas, o que no estamos tomando las decisiones éticas con plena conciencia, sino que llego al trabajo y hago, y hago, y hago, pero no soy consciente de lo que estoy haciendo, porque ni me lo pregunto, o porque lo tengo tan interiorizado el código de ética que ya no necesito reflexionar tanto, sino que salen las cosas, ¿cierto? Con años y años de experiencia esto puede ocurrir, pero sigue siendo riesgoso. Yo llamo a esto a interpretar en piloto automático. O sea, yo vengo, y no me refiero al proceso mismo de interpretación, sino a la ética. Yo vengo, interpreto y no me cuestiono lo que hice. Por lo general, cuando yo termino un servicio, o aún en el mismo servicio, yo hago algo y digo, uy, miércoles, no debió haber hecho eso. ¿Cómo lo puedo enmendar todavía? ¿Lo puedo solucionar? O si ya salió y lo hice y no ha debido ser así, al final yo le digo a la persona sorda, mire, disculpe, en este momento yo hice esto y a mí me parece que no lo he debido hacer, pero me di cuenta tarde, disculpe. Eso significa que yo reflexioné sobre lo que hice, ¿sí? Cada día yo termino, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo me voy a dormir y me quedo pensando, hoy que esto pasó, hoy que esto pasó, qué bien lo que hice aquí. Cuando me vuelva a pasar una situación, eso lo voy a volver a hacer, o no, esto quizá aquí no estuvo tan bien, ¿cómo voy a evitar que me vuelva a pasar esto que me pasó y que me cogió un poco desprevenida? ¿Sí? O a veces digo, tengo que ir a mirar el código de ética otra vez y hacer un poco de análisis de eso. Para mí eso es fundamental. Si yo no hago eso, es riesgoso, muy riesgoso. Tenemos es que ejercitar nuestra capacidad de autorreflexión. Yo digo que la ética es como un músculo. Si lo ejercitamos, lo ejercitamos, lo ejercitamos, el músculo se fortalece, ¿sí? Pero si no ejercitamos el músculo de la ética, pues se queda en un papel, el código. Y no sirve de nada, de nada. Es responsabilidad de nosotros como intérpretes ejercitarnos en la capacidad de análisis y de autorreflexión. Hay distintos modelos, está el de Gibbs, hay otros modelos, pero soy yo la que tengo que hacerlo. Y la agencia o la entidad tiene que promover que los intérpretes se sienten y reflexionen. Pero los sordos, las personas sordas, necesitan conocer qué esperar de nosotros para que sus quejas realmente respondan a violaciones o fallas en el código de ética, porque las conocen. Y no a que la persona sorda llegue a decir algo porque siente o cree, pero no está segura porque no conoce el código de ética. Pero como les digo nuevamente, para mí, más que encontrar procesos disciplinarios, yo quisiera que pudiéramos trabajar en todo lo anterior para que sean menos las quejas. ¿Sí? Porque para dar castigos podemos dar castigos, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos son intérpretes fuertes en ética, que presten un servicio bueno.
y personas sordas fuertes en conocer a lo que tienen derecho a recibir y capaces de darle retroalimentación a los intérpretes, buena y mala, de buena manera, y los intérpretes abiertos a recibir retroalimentación porque es la única manera de mejorar. Bueno, con esto concluyo. Quisiera poder dar recetas más prácticas, pero creo que es un proceso. ¿Cualquier pregunta? Muy bien, Daniela, qué gran conferencia, señora Margarita, muchas gracias por esta gran conferencia en la cual hemos visto el tema del código de ética en los servicios de interpretación y la conciencia propia que tiene que tener cada intérprete. Así es importante este tema del código de ética para la interpretación, tenemos que reflexionarlo, reflexionar todo lo que nos acaban de decir, tener en cuenta experiencias pasadas y ver las que tendremos y que podamos siempre pensar en mejorar y que sea una autorreflexión. Total, y es muy interesante que también esta conferencia abre el espacio a las preguntas, ¿no? Que aquí en el auditorio pueden preguntar 3 personas y quienes están conectados a través de Zoom, en la virtualidad, también pueden, también le podemos dar la participación a 3 personas. Entonces, 3 personas acá en presencial, 3 en Zoom. Recuerden, por favor, hacer sus preguntas directas, ¿no? Por favor, no se extiendan preguntando. De cualquier otra cosa, sino que la pregunta sea directa de cada una de las 3 personas, por favor, para que lo tengan muy presente, ya que estamos un poco cortos de tiempo, ¿vale? Entonces, empezamos con nuestra primera pregunta que está acá en presencial. ¿Listo? Apreciada Margarita, buen día. Inicialmente un saludo fraterno desde Colombia. Como tú sabes, aquí en Colombia hay una dificultad que se ve cada vez más, que es el poco interés de los intérpretes para ser parte del movimiento asociativo de los intérpretes. Es algo que cada vez más va creciendo, digamos. Cada vez más hay más intérpretes que no les interesa ser parte del movimiento asociativo. En este contexto, quisiera conocer un poco tu opinión en relación de cómo poder solventar esto en términos de la aplicabilidad del código de ética, por un lado. Por otro lado, digamos que conozco que hay algunos comités de ética así, para otras profesiones. ¿Tú crees que esta figura de comité de ética puede funcionar en el contexto colombiano? Sí, entendiendo esto, ¿no? Que no todos estamos afiliados o hacemos parte de la administración o de la federación de intérpretes. Y tercero, señora Margarita, ¿qué opinas de la figura de mentor? Sí, de la persona experta que conoce bastante y siempre acompaña a un intérprete nuevo. ¿Cómo crees que podríamos potenciar esto en términos del código ético, en términos del comportamiento ético y, por supuesto, en términos del aprendizaje que puede tener quien está acompañando a este gran mentor experto pues para poder mejorar un poco la coequipancia, el trabajo en equipo, el colegaje, etc.? De nuevo, gracias Margarita por tu intervención y qué bueno escucharte. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, primero del comité de ética, me gustaría que me expliques un poco más los comités de ética a los que haces mención, qué funciones cumplen para yo poder responderte a eso. Pero te puedo decir respecto a la pregunta de cada vez haber menos interés en los intérpretes de pertenecer al movimiento asociativo. ¿Me ven y me escuchan? ¿Y seguimos al intérprete? ¿Bien? Okay. Bueno, decía que igualmente ha ocurrido acá un cada vez menos interés de los intérpretes jóvenes de parte y aún de los que ya tienen experiencia de participar dentro de del movimiento asociativo. Casi que diría que es al revés, son más los que más experiencia tienen, no quieren participar.
Yo pienso que es fundamental qué le puede ofrecer la asociación de intérpretes a sus miembros. Porque una asociación a la que yo le pago una cuota anual y ya, no me beneficio para nada, pues muy probablemente yo termino diciendo para qué participo. Entonces, pues es importante qué le puede ofrecer la asociación a los intérpretes, a sus miembros. Aquí, por ejemplo, la asociación tiene programa de mentores. Es un programa que se ofrece dentro de la asociación y yo creo que eso es uno de los beneficios que uno puede recibir al ser miembro de la asociación. Y es muy importante. No solo la asociación. Yo, como les dije, trabajo en el sector de interpretación y en el de guía de interpretación. Lo hice hasta el año pasado. Y en la organización donde trabajaba prestando servicios de guía de interpretación, también se estableció el modelo de mentores a nivel institucional. Y es muy, muy importante, me parece a mí. Y se creó mentores en diferentes áreas. Uno puede ser mentor en áreas en que uno tiene fortaleza, o este intérprete más joven está necesitando una mentoría en esta área en particular. Aquí la Asociación de Intérpretes también tiene como miembros a intérpretes sordos. Yo sé que ustedes ya están trabajando con la figura del intérprete sordo, y el mentor, el intérprete sordo como mentor es fundamental también, y los aportes del intérprete sordo en muchas áreas son fundamentales. Entonces, ahí lo importante es qué ofrece la asociación para que la gente quiera asociarse. Y a veces también es qué requisitos se ponen. Por ejemplo, yo les digo, para trabajar en Sorenson, que es la compañía de como el centro de relevos donde yo trabajo, yo no puedo trabajar en Sorenson si no soy miembro de una asociación nacional de intérpretes. Como la entidad es americana, la compañía es americana, yo o soy miembro del RIT o soy miembro de la Asociación Canadiense de CASA. La de Estados Unidos o la de Canadá. Pero si no, no me contrata. Entonces, es una manera también de forzar a la gente a ser miembro de las asociaciones. Lo que pasa es que a veces yo digo, los intérpretes que tienen más experiencia, uno se queman porque ellos terminan siendo los líderes de la asociación y que pasan de ser presidente a vicepresidente a tesorero y vuelven y se rotan. Y lo otro es que llega un momento en que la gente siente, bueno, yo ya tengo la suficiente experiencia, ya no necesito nada más. Esos son los riesgos. Pero yo diría que en Colombia, con la juventud de la interpretación y de la asociación, no debería estar sucediendo eso todavía. Debería el movimiento asociativo tener mucha más fuerza. Pero un poco, como les digo, es exigiendo que no se contraten intérpretes que no estén asociados. Dos, que las asociaciones ofrezcan cosas. Tres, que la comunidad sorda reconozca verdaderamente a esa asociación. Porque si las asociaciones están disociadas de la comunidad sorda, pues hay que analizar. Volvemos al análisis ético, ahora es un análisis de como asociación que de pronto podemos mejorar, que no estamos haciendo también por lo que la gente no quiere asociarse. De pronto preguntarle a la gente, pasar una encuesta y mirar qué es lo que está pasando. Es como lo que se me ocurre. O sea, me hablaste de esto, me hablaste del comité ético, que es lo que te digo, necesitaría saber un poco más qué función cumple ese comité ético en las otras profesiones de las que tú hablas, a ver si se implementa, si yo creo que vale la pena implementarlo o no, mi opinión no más, pero pues obviamente ustedes conocen más la realidad ya. Y hubo una tercera parte de la pregunta que no me acuerdo. Sobre el comité ético, de repente tomando un poco de referencia a lo que han hecho las universidades que, digamos, tienen una carrera de medicina, por ejemplo, que al interior hay comités de expertos que ayudan a tomar esas decisiones un poco frente a situaciones muy complejas, ¿sí? Entonces, y obviamente esas decisiones las toman bajo un parámetro, un enfoque de bioética, incluso de ética. Entonces, pensando un poco en si... Pero ¿a quién impacta? ¿Ese comité impacta a los estudiantes de la universidad, a los egresados de esa universidad? Tiene los tres frentes de acción. Primero, a los estudiantes que están en ejercicio, pues estudiando, obviamente. Segundo, a los egresados. Y tercero, digamos que se ha logrado, por ejemplo, los comités de medicina, que estas opiniones como tal de la academia logren tener incidencia en
precisamente en los permisos tiene de cobrar del médico. Sí, los colegas. Algo así. Sí, pues yo le veo utilidad y pienso que hablas, mencionas algo muy importante en términos de las universidades que estén formando intérpretes, cómo fortalecer dentro del programa la parte ética y cómo tener, por ejemplo, la participación de estos comités. Me preocupa una cosa, me preocupa es que en una profesión relativamente pequeña tengamos tantos frentes. Están las asociaciones de sordos, están las asociaciones de intérpretes, están los comités. Entonces, al final, o se diluye la cosa o quién tiene la responsabilidad y quién no. Yo digo, siendo tan poquitos, yo uniría esfuerzos. Yo uniría esfuerzos porque si no, lo que se están es desgastando y al final de cuentas, yo no sé si se logre el impacto. Pero pues sería una propuesta interesante para que la discutan ustedes, la de los comités, llevarla a la Asociación de Sordos, a la Asociación de Intérpretes, a las entidades formadoras y ver qué... Ahora, ustedes también tienen que estar siguiendo las leyes, por ejemplo, desde el punto de vista de evaluación, quién va a evaluar, quién no va a evaluar. Esas son cosas que yo ya en este momento, desafortunadamente, no estoy al 100% al tanto de lo que ocurre allá, pero ustedes que conocen más esa realidad completa podrían mirar si en todo ese contexto sería útil ese comité o no, sería una propuesta para discutirlo entre ustedes. Creo yo, y volví a perder la tercera parte de la pregunta, la tercera. Perfecto, pregunta. Margarita, muchísimas gracias, mil gracias. Muy bien. Ahora vamos entonces con otra pregunta. En esta ocasión la tenemos a través de Zoom. Me dicen que es de Yolai, que está en Putumayo. Así que vamos a ponerlo en pantalla para que nos quede, por favor. Estamos solucionando unos temas técnicos. Mientras tanto, podemos aprovechar y tener una participación acá en presencial. Muy buenos días para todos. Ustedes disculparán si intervengo demasiado como padre de familia en este octavo congreso, sino que son temas tan importantes y uno que ha tenido que vivir toda la situación con la población sorda en el departamento del Cauca y especialmente en la ciudad de Popayán. Son tantas las preguntas que tenemos para poder de que el tema de la población sorda en la ciudad de Popayán sea más visible. Primero, felicitar y agradecer a la ponente realmente sobre el tema de la ética. Esa es una gran problemática que se ha vivido en la ciudad de Popayán, porque resulta que en el tema de los intérpretes y respetando las creencias religiosas, muchas de las personas que manejan el tema del evangelismo han aprendido la lengua de señas, ¿cierto? Pero resulta que cuando han llegado a las entidades, cuando son contratadas y la población sorda, en su capacidad van y reprochan de pronto el sistema de interpretación que están manejando, eso se ha generado una serie de polémicas. Y genera a través de las asociaciones pues, esa problemática, inclusive se vivió hace unos años en el SENA, cuando dos personas realmente no reunían la forma de interpretar, hicieron el reclamo al SENA, y resulta que pues, se generó esa división o terminaron siendo los malos, los sordos o la asociación que hizo el reclamo hacia la entidad. Por eso yo vuelvo y insisto, como padre de familia, donde yo creo que FENASCOL y SOR deben de jugar ese papel importante hacia los municipios, hacia los departamentos, porque vemos que las entidades municipales y departamentales, a pesar de que existe la ley para el tema de la inclusión, realmente no la aplican y de pronto por su debilidad y sus asociaciones en el tema de formación y de no conocer mucho de normas, se ven prácticamente solos. Entonces se necesita realmente como ese mayor acompañamiento. Yo con todo respeto como padre de familia, como he sido visible de la situación de la población sorda, hago ese llamado muy fraternal y muy respetuoso a estas organizaciones. Porque necesitamos que realmente en el caso de mi departamento, en el caso de la ciudad de Popayán, que sea más incisiva la presencia de la población sorda. Se vienen haciendo pasos, pero esos pasos muchas veces son
damos dos pasos y nos atrancan y tienen que devolver tres. Entonces no hay una continuidad. En el tema del código de ética, eso es lo que tiene que verse reflejado. Por eso sería bueno cuando hablan de conformar el comité de ética, que ese comité permitiría que puedan llegar a esos municipios, a esas ciudades, donde realmente no se está cumpliendo realmente con las normas exigidas. Así que gracias por esta ponencia, porque creo que eso permite que fortalezca hacia las organizaciones el qué hacer para que realmente los intérpretes sean las personas idóneas para que puedan transmitir la información. Y no puedo desaprovechar esta oportunidad, porque en la ponencia de ayer, cuando hablaban cómo puede, es imposible que una persona, un sordo que ha tenido una formación o tiene toda una experticia en el modelo lingüístico, resulta que como no tiene el cartón de profesional, no se ha incluido pues, de acuerdo a esos parámetros en el ámbito laboral. Pero ¿por qué si el SENA saca el programa de valoración por competencias, estoy equivocado, cómo es, y lo certifica? Y pueden tener esa oportunidad. Entonces resulta que porque no es profesional, entonces al modelo lingüístico no lo pueden contratar de acuerdo como debe ser la norma. Simplemente quería hacer ese aporte y gracias por la intervención. Antes de escuchar la pregunta, cuando vi que estábamos esperando la pregunta de alguien de Putumayo, inmediatamente me hizo clic justamente eso, que una la realidad en Bogotá, en las capitales de los departamentos grandes, pero otra es la realidad en los departamentos más pequeños, donde las cosas van más atrás. Y eso hay que trabajarlo, hay que tener esa conciencia, porque puede que creemos todo lo que sean los grupos, los comités, las asociaciones, definamos aquí en el centro, pero ¿cómo vamos a hacer llegar eso a todo el país y a todo el territorio? Ese trabajo también hay que diseñarlo para que no se quede solo acá. Yo sé que eventualmente las cosas llegan, pero también me remonto a los comienzos de la interpretación en el 97 cuando empezamos con FENASCOL, o formalmente porque había esa posición dentro de FENASCOL. De... Disculpas, te interrumpo. Es que se nos perdió la intérprete virtual. Te ofrezco disculpas, danos un segundo. Acomodamos ya. Te voy a interrumpir si pasa algo, pero para garantizar accesibilidad. ¿Intérprete bien? Sí. Gracias, Margarita. Puedes continuar. Ok. Repitiendo para los que no pudieron ver, yo le agradecía a este papá por su participación y le decía que incluso antes, cuando vi que había una pregunta desde Putumayo, ya había hasta, me vino a la cabeza el pensamiento de que es importante pensar en un plan estratégico para que lo que se haga, las decisiones que se tomen, no solo se tomen en Bogotá, en el centro, en las principales ciudades, sino que llegue también eso a los lugares más apartados y se miren las realidades de los lugares más apartados, porque unas son las problemáticas en las grandes capitales y otras las problemáticas en departamentos, en ciudades más, donde la interpretación ha tenido un proceso más lento, van más atrás porque se empezó más atrás o hay menos recursos, o etcétera. Entonces es muy importante ver cómo se soluciona eso, cómo se tiene eso en cuenta en todo el proceso. Gracias, muy bien. Entonces vamos con otra participación en Zoom. Hay otra persona que ha alzado la mano, y si es Julián, vive en Guaviare, así que vamos a ponerla en la pantalla. Bueno, bien, muchas gracias, buenos días. Me alegra mucho el hecho de poder ver la conferencia de la señora Margarita acerca del código de ética en los servicios de interpretación. Mi pregunta es una pregunta muy corta y tiene que ver pues justamente con la situación que estoy viendo que sucede en las entidades cuando se contrata a los intérpretes de lengua de señas. Muchas veces las entidades lo que buscan al momento de hacer la contratación es que pues se cuente con la certificación, con la experiencia y pues contratan al
intérprete de lengua de señas basados en esos documentos. Sin embargo, lo que nosotros vemos muchas veces es que los intérpretes no tienen un comportamiento ético adecuado, que no reciben las recomendaciones de las personas sordas, de las mismas asociaciones, y que pues muchas veces solamente las entidades se centran simplemente en los documentos legales para poder contratar a los intérpretes, y que el contacto solamente es entre entidad e intérprete, y que muchas veces pues las asociaciones de sordos tratan de hacer esta clase de recomendaciones y que no son tenidas en cuenta. Los intérpretes permanecen en sus trabajos y esta situación es la mejor que se puede hacer en este caso. Gracias, gracias Julián por tu participación. Una pregunta muy válida. Primero, pues yo siempre lo he dicho que... Ajá. Discúlpame, la verdad es que no se está viendo el servicio de interpretación. Okay. Yo te agradecía tu participación y tu pregunta muy válida. Al respecto, yo siempre he dicho que un intérprete con todas las cualidades que se requiere y una mala actitud es grave. ¿Sí? Es preferible tener a alguien con una buena actitud y disposición a recibir retroalimentación y a mejorar que alguien con todas las habilidades y mala actitud. Pues yo pienso que es difícil al momento de contratar, cuando una entidad va a contratar a alguien, evaluar esa parte actitudinal de entrada, es difícil saberlo. Lo que pienso es que de todos modos, primero que ustedes como personas sordas deberían darle retroalimentación a esa persona en primera instancia. Tú dices la persona no la acepta, tiene una actitud negativa, pues si es necesario pasar una queja a la entidad. Pero con los argumentos, y para eso vuelvo al punto que hablábamos, ustedes tienen que conocer el código de ética, para que cuando ustedes vayan a hablar con la entidad, decirle, mire, este intérprete tiene que seguir este código de ética y está rompiendo esto, y lo rompió en esto, este día que hizo esto y este día que hizo esto, rompió estos principios del código de ética. Porque no se pueden quedar solo en decir, tiene una mala actitud, eso no va a ser suficiente para que una entidad tome la decisión de retirar a alguien. Ustedes tienen que fundamentarlo con razones desde el código de ética. Entonces, primero, la entidad que contrata debería tener una copia del código de ética que ese intérprete debe seguir. Y cuando alguien va a quejarse de ese intérprete, debía quejarse haciendo referencia al código de ética específicamente. ¿Qué aspectos de ese código de ética ese intérprete no está cumpliendo? Y dar ejemplos de lo que sucede. Para que la entidad pueda ver, ok, si se está quejando una persona y otra persona y otra persona y coinciden en quejarse de las mismas cosas, pues algo tengo que hacer como entidad. Pero el poder de ustedes sobre la entidad, al final la decisión es de la entidad, si la entidad quiere revisar o no. Por eso uno siempre debería proponer en las entidades que hayan procesos de evaluación para los intérpretes. Desde distintos aspectos, pero uno de ellos es el de la ética. Pero pues lo que creo es que hay que conocer bien el código de ética para que las quejas de ustedes sean puntuales, específicas, directas, con argumentos. No que se queden en que tiene una mala actitud, porque eso no va a ser suficiente para convencer. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señora Margarita, también por esta pregunta. Venimos entonces con otra pregunta que tenemos en este momento en el auditorio a cargo de Andrés Suárez. Entonces, primero saludar a todas las personas que se encuentran en el auditorio, a Margarita. Antes de iniciar mi pregunta, quiero hacer una contextualización. Trabajo en el Colegio Fiscal y la directora de Fiscal te envía un saludo muy importante para ti, Margarita. Entonces, ¿cuál es mi pregunta puntual? Bueno, yo quiero exponer mis sentimientos en este momento. Y quiero disculpar.
trabajo, de pronto sí hay personas intérpretes en este momento, pero yo necesito decirlo aquí. Hay algunas personas, hay servicios de interpretación que son muy conscientes con su código ético, pero hay otros que no. Por ejemplo, la Federación de Intérpretes FENIL, donde se presentan diferentes situaciones actitudinales y nosotros hacemos ese llamado a FENIL y no recibimos ninguna respuesta, ningún apoyo de parte de ellos. Entonces, no sé, sino que sentimos que es como ese manejo que se le está dando interno. Entonces yo digo, bueno, pero es que la mayoría, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con su religión? Entonces hay personas sordas que se hacen las recomendaciones, mire, por favor, es que necesitamos, ay, pero es que la comunidad sorda se jode, si son fastidiosos. No, no es que no se trata de eso, se trata de la garantía de nuestros derechos. Hay un código de ética que se debe regir y se debe hacer cumplir. Es como decir la Biblia me dice ciertos parámetros, ciertos principios donde yo debo tomar una conciencia de mi actuar. Entonces funciona exactamente igual, un código ético funciona exactamente igual. No puede ser algo separado el código de ética de la conciencia, de la concienciación de nuestro servicio. Entonces, en FENIL está compuesto por muchas personas que tienen una religión y sigue siendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y la comunidad se queja, coloca las quejas, por favor, hay que remitir, y no pasa nada. Entonces necesitamos como comunidad unirnos desde las diferentes entidades o las organizaciones para llegar a ese equilibrio y ese control de las diferentes organizaciones que llevan los intérpretes, donde se agremian los intérpretes, y buscar ese equilibrio. Y esto debe estar por encima de la religión. Entonces, no sé, Margarita. Muchísimas gracias. Saludos para todos en el ICAL. Llevo en mi corazón. Bueno, cuando haces esa pregunta, había notado aquí un puntico que a la persona anterior, a Julián, no le mencioné. Es muy importante que se documente, que ustedes documenten las instancias en que ustedes ven que un intérprete no está actuando éticamente, ¿sí? Fechas, circunstancias, evento. Si es, háganlo con su lengua de señas, no tienen que hacerlo por escrito porque de pronto eso es difícil para algunos de ustedes llevar un registro escrito, o llévenlo como ustedes puedan, pero documentenlo para que cuando ustedes presenten una queja puedan decir, mire, es que esto ha pasado tantas veces en estas circunstancias, yo intenté hablar con el intérprete o yo ya me quejé con ustedes entidad en esta fecha y ustedes no han hecho nada, yo me quejé con la asociación de intérpretes y no hizo nada, volví a quejarme en esta fecha y no hizo nada. O sea, documentar las cosas es importante. Pero volvemos a lo mismo, yo esperaba que a estas alturas hubiéramos podido disociar la religión más de la interpretación. Sé que cuando empezamos en el 97 lo que teníamos era yo siempre era como un salpicón. Teníamos profesoras que hacían intérpretes, de intérpretes y que querían ser intérpretes, pero tenían su alma de profesoras todavía y se les salía su rol de profesor en la mitad de la interpretación. Teníamos una audióloga, ¿sí? Y teníamos gente del sector de las diferentes religiones o iglesias. Pero hubiera esperado que para este momento, después de 25 años, hubiéramos podido tener una disociación como la que en Colombia ya se tuvo de la Iglesia y el Estado, por lo menos a nivel más teórico y está llevándose a la práctica. Porque pues es grave eso, es grave que suceda eso. Es grave que porque la queja es de una persona que pertenece a mi religión, entonces como asociación o federación, yo mezclo y permito que mis vínculos religiosos con esa persona no me dejen objetivamente a evaluar su trabajo. Porque es que la federación o la asociación de intérpretes no es asociación de intérpretes, no asociación de X religión. Por lo tanto, no tendría por qué haber esas afiliaciones. Es lo único que podría decir. Lamento no poder decir más, pero sí esperaría que a estas alturas ya no existiera eso. Es decir, mis espacios en donde yo soy cristiano, evangélico, testigo de Jehová, la religión que sea, y estoy haciendo trabajo de evangelización con la comunidad sorda, son uno. Pero mis espacios donde yo soy intérprete y líder de la asociación de intérpretes, son otros. Y yo ahí tengo que actuar como intérprete. Entonces, pues eso es triste y solo puedo decir, documenten,
conozcan el código de ética a fondo para que ustedes puedan decir específicamente dónde está el problema. Ya cada vez tendremos que salir de ese, es que ese intérprete no es bueno, es que ese intérprete no tiene buena actitud, a decir cosas puntuales, cuáles son las cosas en las que ese intérprete está fallando, desde el punto de vista de ético, también desde el punto de vista de las habilidades que posee, etcétera. Y documentando para poder tratar de lograr algo. Pienso que es importante también que los intérpretes sordos empiecen a ocupar posiciones dentro de la asociación de intérpretes. Sabemos que todo lo que nos dice Margarita y su experiencia también relaciona el código de ética, lo agradecemos y agradecemos pues también a todas las personas que quieren participar al respecto. Te damos también las gracias, Margarita. Sí, así es. Sé que algunas personas pues todavía tienen sus inquietudes, quisieran participar, pero de pronto se están viendo las mismas caras, las mismas personas que han comentado, y esto hace que otras personas pues como que se retraigan de hacerlo. Animamos a quienes no han podido comentar desde ayer, pues que por favor lo hagan. Y a Margarita, un aplauso, por favor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Y a las personas que nos están viendo también, pues es importante reconocer y agradecer. Gracias a todos. Gracias a Penasco. Y entonces ahora continuamos con el programa.